En este periodo en el mundo estamos viviendo una situación que algunos definen como caos sistémico. En esa situación, la comunidad europea, los países europeos, están mostrando una crisis muy fuerte del proyecto europeo, y lo que está quedando en pie del proyecto europeo, al parecer, son el sistema financiero, la banca. Todos los demás proyectos de integración, al parecer, están en crisis, incluyendo la democracia. En ese contexto de ofensiva del capital financiero, de destrucción de la democracia, de que cada vez más son las fuerzas armadas, la violencia estatal, las que definen el futuro, en ese contexto el papel de los movimientos sociales es fundamental en todo el mundo. ¿Por qué? Porque en esta transición que vivimos, por ahora le llamamos caos sistémico, pero estamos transitando hacia un mundo nuevo, en esa transición la configuración de la sociedad del futuro va a depender en gran medida de lo que hagan los movimientos sociales, de que los movimientos sean capaces de crear mundos nuevos, de crear una nueva sociedad más horizontal, más autónoma, más igualitaria, por supuesto no capitalista, con una economía distinta a la del mercado capitalista. Y en ese sentido es que pienso que lo que hagan hoy los movimientos, aunque parezca pequeño, aunque parezca que no tiene sentido, que no va a influir, en el largo plazo, en términos de décadas, lo que hagamos hoy va a ser fundamental para el futuro de nuestra sociedad, para que tengamos una sociedad mejor a la actual. Por eso ponemos la luz, el foco en los movimientos, en la capacidad de los movimientos de transformar la sociedad, de crear mundos nuevos y de defender esos mundos. Porque en poco tiempo viviremos una situación en Europa incluso muy parecida a la de Chiapas o a la de otros países de América Latina, incluso podemos pensar en el Kurdistán, de que no solo hace falta crear lo nuevo, crear el otro mundo, sino también defenderlo. Porque las fuerzas del sistema están dispuestas, ya lo han demostrado muchas veces, a destruir, a arrasar con las creaciones que ellos piensan, y tienen razón en pensarlo así, que pueden ser fundamentales para la caída del sistema capitalista en todo el mundo.